Adelante, había un artículo aquí muy a cuento en cuanto a Foro Republicano, un artículo escrito por el señor Marcos Cifuente, lo he escrito hace unos días atrás, sino que no tuvimos la oportunidad de comentarlo, pero me parece muy muy venido a cuento este artículo, que quiere también informar a ustedes y darles una ventana de observación de cómo están cambiando las cosas en el mundo y cómo es que nosotros tenemos que concebir las cosas. El señor Marcos Cifuentes escribió el artículo desde el balcón el día miércoles 5 de septiembre. Lo que está aquí haciendo Marcos Cifuentes es lo mismo que hizo Jaime del Castillo en otras oportunidades cuando criticamos nosotros a Mario Vargas Llosa. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos a Mario Vargas Llosa que era un metiche? Le dijimos, no, le decimos hoy que es un metiche internacional. Ese señor es un literato y al literato tiene que tiene que resumirse, ¿no? Enciérrate en tu cuarto, hermanito, y agarra tu lápiz, tu papel o tu laptop y escribe, pues. Ponga a funcionar tu imaginación, porque lo único que escribe el literato son cosas imaginarias, ¿no es cierto? Y en tus ratos de ociosidad, 24 horas de ociosidad, escribe, pues, hermano, ¿no? Pero no salga de tu cuarto a fregar la paciencia, ¿no es cierto? A molestar a ciudadanos que simplemente no les interesa un pepino lo que tú digas, como nosotros que te criticamos, porque tú eres un literato, pues no eres analista político. Que como peruano tengas una posición política, eso es respetable y eso es bueno. Pero de ahí a meterse con el gobierno de la esquina, con el otro gobierno, y criticarlo porque a ti no te gusta. No es cuestión de que a ti no te gusta, a mí no me gustan muchas cosas. Y a Oscar Alberto tampoco le gustan muchas cosas. Pero aquí estamos en una república y acá no es cuestión de si te gusta o no te gusta. Acá hay leyes que cumplir y hay costumbres que respetar, ¿no es cierto? Y hay derechos que relevar. Entonces el señor Mario Vargas Llosa ha sido criticado por Marcos Cifuentes, repito, muy bien, ¿no? Este artículo es del 5 de septiembre, o sea, esta semana, ¿no? 5 de septiembre, el miércoles último pasado. Sino que, como ustedes saben, pues muchas cosas se me quedan en el tintero, ¿no? Pero en fin, y lo ha criticado a Mario Vargas Llosa de la siguiente manera. Escuchen este párrafo que les he traído, ¿no? Comenzó como oscuro ladronzuelo de la intimidad ajena, es lo que hace un hacker informático, aunque el anglicismo trate de inocular dignidad a ese innoble oficio. Ustedes saben que Mario Vargas Llosa escribió el domingo último pasado contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que en este momento se encuentra asilado por Rafael Correa en la embajada del Ecuador, precisamente en Inglaterra. Y el señor Mario Vargas Llosa sale en contra de Rafael Correa y escupiendo a Julian Assange en una actitud reaccionaria y conservadora. Porque sobre todo Mario Vargas Llosa dice que hizo periodismo y dice que hace periodismo. Y su hijito, Alvarito, también dice que hace periodismo. Y sin embargo lo critica al líder revolucionario, porque hay que decir las cosas como son. Julian Assange es un líder revolucionario del periodismo mundial, de los periodistas de raza, de los periodistas que se apegan a la verdad, pase lo que te pase. Entonces, ¿cuántos periodistas han muerto en México, en Honduras, en Centroamérica, en el Asia? ¿Por qué han muerto? Por decir la verdad. En México, el narcotráfico y el Estado mata a los periodistas. En centenares. Y Julian Assange es el líder precisamente de ese periodismo que solamente y únicamente dice la verdad y nada más. Entonces, Marcos Cifuentes lo critica de la siguiente manera. Dice así. Eso dijo Mario Vargas en su columna Julian Assange en el balcón de hace una semana. Al margen de cuán bien dateado esté Vargas Llosa sobre el caso Assange, llega a decir que no es objeto en este momento siquiera de una investigación judicial en los Estados Unidos, cuando un gran jurado de Alejandría, estado de Virginia, hace meses le abrió el expediente 10
1-37-93 por conspiración y espionaje. Creo que vale la pena corregir un prejuicio de nuestro Nobel. Qué vergüenza, ¿no? El presidente, el señor Mario Vargas Llosa, escribe un artículo contra Julian Assange sin estar debidamente informado. Y eso, escuchen, mi estimado radio oyente, eso nunca hace un literato. Porque un literato puede crear ficción, pero cuando se trata de coger la realidad, la tiene que coger con todos los datos y las informaciones. Si no, es un literato de pacotilla. ¿Correcto? Un literato de medio pelo. Y lo que está diciendo el señor Marcos Cifuentes, con toda la razón, porque esto se encuentra en internet, en Google, el señor Julian Assange sí está procesado en los Estados Unidos por conspiración y espionaje. Por eso es peligroso que lo lleven a Suecia, porque de ahí lo pasan a los Estados Unidos y ya tiene un expediente abierto por espionaje. Oiga, y hasta lo pueden eliminar. Pero ahí está Mario Vargas Llosa, pues, metiche internacional y sobre todo un desinformado brutal. Este artículo de Marcos Cifuentes, porque me llamó la atención la forma como responde desde la óptica del periodista digital, porque Marcos Cifuentes es un periodista que tiene mucho conocimiento del tratamiento de redes, el tema de blogs, el tema Twitter y todas esas herramientas tecnológicas de la información poderosísima a nivel informático, a nivel de redes sociales. Entonces, con conocimiento de causa, responde pues a un Mario Vargas Llosa metiche, ¿no? Y que habla cosas inclusive que no sabe y desinformado, ¿no? Entonces, el Marcos Cifuentes dice más adelante lo siguiente, para conocimiento de ustedes también, qué cosa es un hacker, él aquí lo define, ¿no? Entonces dice: ser hacker no es exactamente un oficio, entre comillas, menos aún ser un, entre comillas, oscuro ladronzuelo de la intimidad, ¿no? Que es el insulto que hace Mario Vargas Llosa en ignorancia supina en contra del hacker, ¿no? Entonces, no es un oscuro ladronzuelo de la intimidad, dice Marcos Cifuentes, propia o ajena. Quizá nuestro más grande escritor se quedó con la imagen fascinante de Lisbeth Salander, pero no. El hacker, entre comillas, no tiene usualmente tanto glamour como la chica del dragón tatuado. Lisbeth Salander es un personaje de una obra literaria. Para decirlo en sencillo, dice Cifuentes, un hacker es una persona que disfruta programando apasionadamente. Es, por tanto, más un pasatiempo que un oficio. O sea, un hacker es un profesional de la programación, ¿no es cierto?, de software. O sea, es prácticamente un ingeniero. Es la persona que mira una computadora y ve una página web y él sabe qué tiene adentro, ¿no? Cómo está hecha por dentro. El programador es el que confecciona toda la arquitectura interna de una página web que usted no ve. Usted ve las figuritas, ve las fotos que se mueven, ve las ventanitas para ingresar datos, pero por dentro, ¿cómo se ha hecho? El que programa, o sea, el hacker es el que programa, ¿no es cierto?, la arquitectura interna de una página web. Entonces, como es un programador, como es un hombre ingenioso y creativo, como sabe esas técnicas, entonces te puede romper las claves, pues. Entonces, ese es un hacker, ¿no? Entonces, un hacker es la persona que dice: ah, ya, la página del FBI, o la página de la PCM, o la página de la policía, etcétera, etcétera. Él sabe cómo se ha hecho esa página, ¿no? Entonces es un choque de ingeniero a ingeniero, ¿no? Entonces dice: ah, estos se creen muy, muy inteligentes. Yo les voy a enseñar que no son inteligentes. Y entra a esa página porque él sabe. Entonces, agarra su teclado y ¡pum!, rompe la clave y entra la información. Así es como trabajó Julian Assange con hacker, amigos e informantes de Julian Assange, que rompieron las claves de páginas web importantes de gobiernos y estados y organismos internacionales y personalidades políticas y económicas, ¿no es cierto?, o del mundo económico y financiero, y le dieron la información secreta
a Julian Assange, y Julian Assange las publicó. Y esto provocó la ira, la rabia, la pataleta, ¿no es cierto?, de aquellos que se creían pues inexpugnables. Pero es que acaso el periodista no es aquel que solamente busca la verdad y por la verdad trabaja. Entonces un hacker es eso, ¿no? Y yo he querido explicarlo a ustedes para que tengan una idea clarísima, ¿no?, de cuáles son las últimas actividades. Por ejemplo, este tema del hacker, como bien dice Marcos y Fuentes, es un pasatiempo de muchos niños. Así como lo escuchan. Porque hay criaturas de 10 años, 12 años, que ya saben programación. Y muchos jovencitos de 15, 16, 17 años ya son unos ingenieros, pero de la primera calidad, oiga usted. Ustedes saben que Google, ese buscador, fue creado por dos jovencitos de 16, 17 años en el garaje de su casa. Google fue creado por dos criaturitas, ¿no?, que dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y programaron una página para encontrar datos. Y ahora Google es una empresa multimillonaria, oiga usted, multimillonaria. O sea, dos criaturas, dos jovencitos, por su creatividad, por su innovación, por su ingenio, crearon una página, ¿no es cierto?, que ahora los ha vuelto pues multimillonarios, ¿no? Y están devorándose a otras empresas, ¿no? Y hay peruanos inteligentísimos. ¿Pero por qué no progresan? Porque no tenemos apoyo, pues. ¿Cuántos ingenieros valiosísimos salen de la uni? Muchos están desempleados, haciendo taxis, trabajando de carniceros y trabajando de pelapollos. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque no hay pues apoyo, ¿no? Entonces, este es el tema de los hackers, y muchos peruanos inteligentes también están trabajando en los Estados Unidos. Hay un niño peruano, ha salido la noticia hace poco, un niño peruano que está haciendo programación para una importante empresa, ¿no es cierto?, de informática de los Estados Unidos. Mucho cuidado. Y está ganando un cerro de dinero, ¿no? Entonces, es importante este tema. Escuchen lo que viene. En la siguiente párrafo dice Marcos y Fuentes: quiero detenerme para que ustedes tengan la idea clarísima, ¿no?, de cómo están avanzando los tiempos y en dónde está el entretenimiento y dónde está el cambio de costumbres y de óptica de ver la vida, ¿no? Entonces, son fanáticos de, entre comillas, romper, entre paréntesis, explorar, apropiarse, coma, tujac, ¿no?, cierra paréntesis, los códigos de un sistema, básicamente por el placer de hacerlo. Los creadores de Apple, de Microsoft, de la Internet misma, todos eran hackers. No hay nada, entre paréntesis, necesariamente criminal en sus actividades. Y, de hecho, contrario al perjuicio en el que caemos todos, Vargas y yo incluido, existe algo llamado la ética hacker. Quiero puntualizar aquí la atención, la ética hacker. O sea, es un entretenimiento de ese ingeniero, de ese técnico creativo, el de romper el password, o sea, romper la clave de una página web propiedad de otro, ingresar a esa página web y extraer la información. Es un entretenimiento. O sea, los jovencitos lo ven como un reto, ¿no? Es como cuando nos regalaban el juguete, ¿te acuerdas, Oscar Alberto? Nos regalaban los juguetes nuestros padres, y el juguete, qué lindo, ¿no? Caminaba, botaba su lucecita, botaba su sonido. Después que veíamos eso, pasábamos a la otra fase de exploración, ¿no? Y rompíamos los juguetes, pues. Yo me acuerdo haber destruido los juguetes en cantidad porque quería ver cómo estaban por dentro, pues. Sí, yo los destapaba el juguete, y en mi mentalidad infantil, como todos los niños, pensaba pues que yo podía armarlo también, ¿no? Lo armaba y lo desarmaba. Y resulta que una vez desarmado ya ni de vaina, ¿no? Entonces es igual, es un instinto lúdico, ¿no? Así se llama, es un instinto lúdico, o sea, de juego, de querer entrar y ver cómo es en el otro lado. O sea, esos son los hackers. Y hay una ética hacker. O sea, lo más interesante es que ya estamos viendo otro imaginario colectivo que va a impactar, escuchen ustedes, va a impactar en la política venidera.
va a impactar y ya impactó en la sociedad, ¿no es cierto?, nueva. O sea, los niños, los nativos digitales, ¿quiénes se llaman nativos digitales? Los que nacieron con las laptops y las computadoras, por ejemplo, mi hijo. Ustedes lo han visto ayer en mi chiquitín, los que fueron a la reunión de Foro Republicano, han visto a mi chiquitín, ahí estaba, ¿no? Porque yo me siento en familia con los repúblicos, y bueno, pues me permití en la chochera llevar a mi criatura que ahí estuvo un ratito con nosotros, ¿no? Un rato. Entonces, los nativos digitales son aquellos que nacen con la laptop, la computadora, el smartphone, ¿no? Son nuestros hijos, Oscar Alberto. En cambio nosotros no, pues nosotros no, nosotros nacimos con el teléfono fijo, ¿no? Y esto es, ¿no? El televisor blanco y negro, ¿no? Entonces somos otra generación. Muy bien, entonces es importante que conozcamos este tipo de cosas para interpretar los nuevos movimientos políticos. Por ejemplo, Yo Soy 132 es el movimiento de la juventud en México que está protestando contra la mafia del PRI, ¿no?, y sus aliados, que ha impuesto al presidente Peña Nieto en México y quitándole por segunda vez la presidencia de la República al izquierdista Manuel López Obrador. Y la juventud sin partidos políticos salió a protestar y sigue protestando en las calles contra la televisión en México, ¿correcto?, y contra la mafia política. Igual pasa con las juventudes, ¿no es cierto?, en Europa, en España sobre todo. Y estos jóvenes tienen que ver mucho con esta ética hacker, y aquí en el Perú nosotros tenemos que estudiarla y conocerla bien para estar también bien ubicados en el plano político y sociológico, ¿no? Muy bien, tenemos llamada, me dice Oscar Alberto. Hola, buenos días. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Bueno. Diego Mendoza de Los Olivos. Saludos. Bueno, mire, yo soy un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Sistemas. Qué gusto. Siempre lo escucho cuando tengo oportunidad. Gracias. Hay ciertas puntos que no concuerdo mucho. Mira, la palabra hacker es una palabra honestamente mal vista. Es una palabra, es un pirata, ladronzuelo. O sea, hay también personas que lo hacen por analizar una página web, pero generalmente los hackers a nivel mundial se encargan, pues, de violar de códigos, de entrar pues, a un colegio X y pagarse la pensión, para poner un ejemplo. En el Perú, lamentablemente, pues, la tecnología está extremadamente primitiva. Hacker, pues, hay más en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Lo que pasa de que, amigo Castillo, el señor Mario Vargas Llosa tiene un famoso libro, un libro que ha salido recién. Sí, sobre la cultura del entretenimiento, algo así creo que es, del espectáculo. Sí. Y él analiza muchos puntos. Sí. Y tiene mucha razón en algunos puntos de vista. Sí. Pienso de que lamentablemente acá en el Perú hay una mala interpretación. Mucha gente, porque tiene laptop, tiene una tablet o tiene una computadora, dice manejar tecnología. Pero nosotros, ¿qué creamos? Esa es la pregunta. Claro. No tenemos nada, absolutamente. Exacto. Es una vergüenza, honestamente, la creación de tantas universidades en el Perú, y me causa pánico cuando amigos van a buscar trabajo, por ejemplo, sistemas. Yo me entero, pregunto, y me entero recién de universidades nuevas. Creo que el nombre de Los Santos está terminando. Y esto está haciendo tremendo daño al país, amigo Castillo. Sería interesante escuchar su punto de vista. Gracias. Correcto. Muchas gracias, estimado amigo. Su llamada telefónica le ha dado un agregado de valor importante, ¿no? Porque usted precisamente de la generación de los nativos digitales, y sobre todo su especialidad. Y lo que usted tiene, lo que usted dice es perfectamente cierto, y yo me amparo en su especialidad. Y oiga, uno va a Wilson para romper las claves. O sea, ¿cuántos enamorados se van a Wilson para romperle la clave del correo de su enamorada? O viceversa. Y es cierto, hay delincuentes y hay piratas también, eso. Pero de lo que habla Marcos y Fuentes, y es importante abrir el debate aquí, es sobre una ética hacker. Y voy a seguir con este tema. Previa llamada, por favor. Hola, hola. Sí, buenos días. Buenos días.
Mire, señor Castillo, totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, lo estoy escuchando desde la primera hora, de las 7, simplemente no, a veces no se puede escuchar porque hay lugares dentro de Lima donde hay bastantes, hablando de piratas, emisoras piratas, San Juan de Urigancho es una de ellas. Está llena. Respecto a esto del hacker, yo siempre, guiándome por la lógica cristiana, Cristo condenó todo secreto, por lo tanto, lo que ha hecho este señor Assange no tiene nada de malo, porque justamente está desnudando, no está quitándole los harapos a aquellos gánsteres planetarios que hacen fechorías en contra de los pueblos del mundo. Por otra parte, respecto a esto, a nuestros gobernantes, lo escuché tempranito, tiene usted toda la razón, ¿no? Estamos en un tipo de país donde tiende a convertirse en feudo, ¿no? Un país, una republiqueta gobernada por bandas familiares, los Fujimori, los de Canseco, los Belaúnde, los García, los Toledo, los Humala, ¿no? Que sirven a los intereses de los grandes cachalotes, los grandes tiburones, ¿no? Tanto nativos como extranjeros. Entonces, el pueblo peruano debe buscar que rechazar estas actitudes sectarias de gentes acomplejadas que buscan que servirse del país, ¿no? Y por otra parte, respecto a esto del fútbol que se está hablando también, da risa ver, ¿no?, la portada de los periódicos, ¿no?, que triunfalistas en exceso, sin tener en cuenta cómo juegan nuestros rivales, ¿no? Llámese Colombia, llámese Chile, llámese Argentina, que largamente nos superan y son casi fijos para clasificar a Mundial. Muy agradecido. Muy bien, muchas gracias también por su llamada. Otra llamada me dice Oscar Alberto. Hola, buenos días. Sí. Mire, el problema de la cibernética es la siguiente. Los hackers, bueno, son una parte. Pero el problema verdadero es que ese tipo de manejo solamente está en manos de algunas personas. Porque, por ejemplo, el Google o el Internet es una nube. Pero a su vez va retransmitiendo a una serie de... son como células pequeñas. Y es como, lo podríamos comparar con lo que era antes el correo. El correo, por ejemplo, llegaban todas las cartas y podía ser de que la gente que maneja el correo podía abrir todas las cartas y enterarse de todo lo que decía la gente. Y por eso hay una ley que ¿cómo se llama?, protege la intimidad de las personas. Claro, claro, es un delito la violación de correo. El hacker viene a ser la persona que se dedica a abrir las cartas, que se dedicaba a abrir las cartas y enterarse de todo. Y conocía el conocimiento, tenía el conocimiento de cómo funciona un sobre, cómo funciona el cómo se llama la cómo página. Se llama la goma, y etcétera, etcétera. Entonces, ese es un hacker. Pero en realidad el verdadero problema es quién maneja la gran nube. Y en realidad, por esa razón yo personalmente me opongo, por ejemplo, a que las elecciones sean digitales. Por la sencilla razón que quien maneja ese tipo de servicio es el que se puede cambiar las elecciones y puede cambiar los presidentes y puede cambiar todo en un país. Por eso prefiero que las votaciones sean, ¿no?, por medio de papeletas, porque de alguna manera nos garantiza de que nosotros tengamos al menos la posibilidad de tener el presidente que queremos. Correcto. Señor, y ese es el problema. Y el problema también es que ahora los periodistas que tenemos son unos ociosos que se dedican solamente a recoger las noticias del Internet de acuerdo a los intereses de la gente que maneja la nube, y entonces desinforman a medio mundo de acuerdo a los intereses precisamente de la gente que usted ha hablado, ¿no? Los grandes intereses de extranjeros y etcétera, etcétera. Ese es el verdadero problema que tenemos con esto de la cibernética. Muy bien, muchas gracias, estimado amigo. Interesantes las opiniones, todas, por cierto. El jovencito que llamó preocupado por el tema de las universidades que ya superan las 200 universidades, cuando
en Alemania solo 8 universidades generaron la intelectual y académica más importante del mundo. En Alemania, 8 universidades nada más, acá tenemos como 200. Es que el problema es que a partir de Fujimori la educación se volvió un negocio. O sea, cualquier persona utilizaba su casa para poner un colegio primario, secundario, inicial, y se acabó el tema, ¿no? Es una empresa y punto, se acabó. No necesitas de tales y cuáles requisitos, sino pones tu, abres tu, acá educamos niños y punto, se acabó el tema, ¿no? Y autoridades corruptas del Ministerio de Educación que simplemente están dando autorizaciones a colegios particulares que no reúnen las condiciones, y aquí lo demostramos en otro programa. Y también hemos denunciado que existen mafias universitarias, como muchas que han sido denunciadas y que hasta parlamentarios tienen y ministros también, y estas universidades solo se están enriqueciendo y vendiendo, disculpen ustedes, programas basura, educación basura a los estudiantes. Les están vendiendo humo a cambio de pensiones bajísimas, ¿no es cierto? Y regalarles títulos. Acá hemos tratado el tema, creo que Hildebrand también lo trató, de universidades que están funcionando con acciones de amparo, o sea, cerradas por las autoridades, pero presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial y están funcionando y siguen regalando títulos que son prácticamente papel mojado. O sea, el tema es dramático y el gobierno no hace nada, y la República así se enferma mucho más.